Buenos días a todos. Bienvenidos a los que van incorporándose. Mi nombre es Fabio Ricaño. Seré el moderador de esta quinta mesa del coloquio. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que hacen posible este espacio, incluyendo al Centro de Estudios Contemporáneos, a los ponentes y a todos ustedes que hoy nos acompañan. Esta mesa tendrá dos ponencias en las que participarán la doctora Sonia Radaeli y el maestro Diego Bernal, quienes tendrán un tiempo máximo de 30 minutos cada uno para sus presentaciones. Al término de sus exposiciones, se abrirá un espacio de preguntas y comentarios. Para esto les pedimos a todos escribirlos por medio del chat y mantener los micrófonos apagados. Antes de comenzar con la exposición del maestro Diego, que lleva por título Lo Unercante y el Límite de la Interpretación, les compartiré una breve reseña curricular. Es licenciada en psicología, maestro en psicología social y anda en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. En su trayectoria laboral, ha sido acompañante terapéutico, docente a nivel licenciatura y es practicante del psicoanálisis. Ha publicado artículos que llevan por nombre Reflexiones metodológicas del estudio de las subjetividades en el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Suma otro artículo por nombre La angustia, su acústica y su negatividad política en la revista Desde el Jardín de Freud por parte de la Universidad Nacional de Colombia y un artículo más lleva por título El pirata y el psicoanalista, apuntes éticos y políticos sobre la locura, política y violencia, aproximaciones desde la psicología social. Este publicado en Editorial Terracota en 2020. ¿Está listo, maestro? Perfecto, adelante. Listo, muchísimas gracias, Fabio. Bueno, pues muchísimas gracias al SEC. Buenos días a todas, a todos. Bueno, primero que nada, me gustaría contarles un poco cómo llego, ¿no?, a preguntarme sobre este concepto que aparece a veces de manera no tan clara en Freud y que nos puede dar algunas claves de lectura en relación a lo real en Lacan. ¿Vale? Desde ahora advierto que la pregunta entre si lo unercante y lo real en Lacan hay una aproximación, ¿no? Se queda como pregunta, ¿no?, que nos pueda suscitar un poco de reflexiones sobre la lectura que hace Lacan de estos textos freudianos. Me encuentro con el concepto de lo unercante por dos vías importantes. La primera es el cuento de los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, ¿no? Esto en un, creo que fue una conferencia con Fer en la Ibero, no me acuerdo bien del nombre de la conferencia, pero me acuerdo que trabajamos ese texto, y ahí aparece una reflexión interesante sobre la metodología que utiliza Dupont para llegar a eso insondable que es por los protocolos de la policía, ¿no? De la metodología policial. De repente yo esto lo transporto un poco al trabajo que se hace en la investigación en ciencias sociales y también, por supuesto, la investigación en general, ¿no? La pulsión de saber aparece bajo ciertos protocolos que nos permiten, o que más bien no nos permiten, ¿no?, revelar lo insondable. Bueno, esa es la primera vía, un cuento de Poe que lleva por reflexión encontrarse con algo exorbitante, ¿no? Ustedes recordarán que el final del cuento es algo inesperado, quiero decirlo así, para no spoilear, por si no lo han leído. La segunda vía, otro encuentro, en un espacio psicoanalítico, llega Gerardo Arenas, y un psicoanalista de la AMP que trabaja justamente, ¿no?, el ombligo del sueño. Él hace mención del ombligo del sueño
Y a mí me parece que algo conecta con Bo. Entonces comienza una investigación de mi parte para tratar de encontrar qué tiene que ver el ombligo del sueño con estas metodologías utilizadas por Dupont. Y me encuentro con una reflexión es una reflexión que más tarde se convierte en un concepto que permite, ¿no?, articular estas dos vías. El concepto es el del enigma, ¿no? Edgar Allan Poe dice que un investigador se dedica con pasión, ¿no?, el afecto, a escudriñar enigmas, ¿no? Poe pone el quehacer del investigador en el escrutinio de un enigma. Y el enigma tendríamos que darle un estatuto, encontrarle el estatuto necesario como para volverlo un lugar epistemológico, que es un poco lo que hace Freud. Recordemos que para Freud la anomalía tiene un valor epistemológico importante. Es a partir de la anomalía que como podemos dar cuenta del funcionamiento de, en un primer momento, del sistema, ¿no?, como lo propone él en el proyecto. El enigma entonces comienza a ser muy interesante porque etimológicamente tiene dos acepciones importantes. La primera, el enigma, a partir de la Edad Media, se empieza a volver un interrogante, ¿no?, que tiende a tener dos posiciones. La primera es el misterio y la segunda el acertijo. ¿Vale? En el acertijo, nosotros sabemos que se propone como algo muy difícil de resolver, ¿no?, pero que puede ser resuelto, ¿no?, mientras que el enigma como misterio, ¿no?, aparece como algo del orden, digamos, del oscuro, del silencio, lo enigmático llevado a este punto de lo misterioso no puede ser resuelto, solamente puede ser revelado. Y revelar el enigma no es lo mismo que resolverlo. Parece que hay dos puntos distintos. Y esta clave nos las da Freud. Denme un segundo. Dice Freud en la interpretación de los sueños, ¿no?, que como nosotros ya tenemos claro, aparece como la experiencia de la vida anímica, ¿no?, de principio, digamos, ¿no?, y el sueño fundamenta entonces, ¿no?, un modo de trabajo del instrumento anímico. El sueño es trabajo, es la vida propia del alma, ¿no?, y aparece ahí, nos dice Freud, un cumplimiento cifrado de deseo, ¿vale? Es un acto psíquico por derecho, el sueño. Y nos dice que revela el enigma del sueño. Revela por medio de la interpretación el enigma del sueño. Y esto es bien interesante porque si nosotros ya tomamos en cuenta que revelar no es lo mismo que resolver, tenemos un posicionamiento epistemológico muy distinto de los sueños en respecto a otro tipo de abordajes, sí, lo voy a decir, ¿va? Es decir, de las disciplinas psi, del campo psi, ¿no? Que eso es lo que está proponiendo Freud, separarse de eso un poco, ¿no? Empezar a construir esta noción de inconsciente, empezar a construir el tema de la sexualidad, etc. ¿No? Bueno, entonces el enigma aparece en esta vertiente. Luego me encuentro con
referencia importante en Colette Soler, ¿no? Donde nos dice que el enigma es una verdad que elide el saber. Sí, creo que la referencia que nos da Colette Soler nos permite tal vez como explorar estos conceptos tan importantes como es la verdad y el saber, justamente, que Lacan los propone en la banda de Moebius, ¿no? Como una división. Es decir, no se trata que una cara es verdad y la otra cara es saber, sino que en la banda, la mitad de la banda, de este lado es verdad, de este lado es saber. El enigma, entonces, ¿no? Podría parecer como una banda de Moebius. Y es que el enigma, al revelarse como una verdad que elide todo saber, es decir, que ningún saber puede aprenderla, puede tomarla, ¿no? Se revela como una experiencia de silencio. Acá me gustaría traer la metáfora de la cámara anecoica. Una cámara anecoica es un espacio, un lugar que está determinado para poder silenciar, ¿no? Y poder medir el ruido de los procesadores de las computadoras. Entonces, los... Aquí me disculparán porque no sé cómo se les llama a la gente que construye los microprocesadores, ¿no? Yo les digo computólogos. Seguro tienen un nombre como mucho más específico, pero no importa ahorita, ¿vale? No importa. El chiste es que los computólogos nos cuentan que para hacer estas mediciones, ¿no? Es necesario solamente poder estar 5 minutos ahí y salir. La experiencia que narran ellos es que en el silencio uno puede escuchar sonidos de su cuerpo que no suele escuchar y que por lo regular tienden a una disociación. Así le han llamado, ¿vale? ¿Por qué les cuento esto de la cámara anecoica? Porque parte del enigma que me pone a trabajar en esto de lo narcante es el fenómeno de la locura. ¿No? La investigación tiene que ver con el enigma de la locura, ¿no? Y el trabajo que hace Freud para escuchar ese silencio, ¿no? Que ahora podemos decir, si es similar al de la cámara anecoica, no es cualquier, no es cualquier cosa sostener el silencio. Entonces, por un lado tenemos el enigma, por el otro lado tenemos lo inarcante como lo insondable y tenemos nuestras metodologías de Dupont que nos llevan a eso insondable, al contrario de las metodologías policiales, ¿no? Que aparecen como por protocolos, justamente, para poder abordar un fenómeno. Lo que hace Freud con la locura es muy interesante, porque justo él sigue una metodología a la Dupont, ¿no? Es decir, ¿no? El rastro, la historia, ¿no? La escucha del silencio. Poder llegar al punto de lo insondable. Y es cuando aparece entonces una concatenación ahí, del quehacer del investigador, que es escudriñar los enigmas con pasión, el quehacer del investigador psicoanalítico, entonces es escudriñar el enigma, será de la locura. ¿Vale? Ahora, ¿cómo entendemos la locura? Entonces sería una situación importante, porque si nosotros entendemos la locura como psicosis, ya estaremos perdidos. ¿Vale? Ya estaremos perdidos. Como ustedes sabrán, en ningún momento ni Freud ni Lacan habla de estructuras clínicas, ¿no?
En todo caso, habla de tipos. La paranoia le pone como tipo clínico Freud. No habla de nosografías, y esto es importante, porque habla también de condiciones del sujeto, ¿no? Podemos decir que el narcisismo, ¿no?, es propio de la neurosis, la psicosis, la perversión, ¿no? Pero también podemos decir que la locura, ¿no?, es condición, digamos, fenómeno del ser. Esto lo trabaja Miguel Bassols, ¿no?, en un textito que nos conmina a pensar la locura desde otro lugar. Nos conmina a pensarla desde el lugar de un fenómeno del ser, de un fenómeno del lenguaje, entonces. Porque no estamos, dice él, para pensarlo desde el lugar de la bioquímica, ¿no? Darle el estatuto bioquímico a la locura, entonces nos deja sin poder escucharla, ¿no? La locura en el trabajo de Lacan es mucho más consistente que en Freud. Si bien en Freud aparece más muy claro el conflicto psíquico en el sujeto, ¿no?, en Lacan la locura va a adquirir, ¿no?, aún cada vez más el estatuto de algo, digamos, común a los sujetos. Recuperando a Pascal, dice, hay una locura que es propia de todos y una que es diferente. La propia de todos, entonces, tiene que ver con el lenguaje, y la diferente alude justamente al tema de la psicosis. La locura aparece como un límite de la razón, límite del lenguaje. ¿Vale? Dice Miguel Bassols, el sujeto no tiene la locura, sino la locura tiene un sujeto. Y desde ahí nosotros escuchamos, ¿no?, testimoniando un poco que hay un sujeto y hay una subjetividad ahí. Un poco parecido a como lo trabaja Lacan en el seminario 3 con el secretario del alienado, ¿no? Ahora bien, el tema de cómo aparece la locura como límite de la razón, como límite de la libertad, acuérdense que Lacan trabaja el tema de la locura con Hegel, ¿no?, y el delirio de infatuación. Y nos va a decir Hegel, bueno, nos va a decir Lacan a través de la doctrina de la locura de Hegel, ¿no?, que el loco se cree libre. Pero en realidad está más atado al otro con mayúscula, ¿no?, que es como si nosotros, ¿no?, nos sintiéramos libres, pero en realidad estamos atados al ideal del otro. Lacan dice ser la mujer de Dios, hablando de Schreber, por supuesto, ¿no? El tema entonces es la libertad. El tema entonces es dónde se detiene la asociación libre, ¿no? Y parece que la locura es un punto en donde la libertad se detiene. Es un punto límite de la razón, un punto límite de la libertad, ¿no? Por lo tanto, es un fenómeno de lo mercante. Es un fenómeno de lo no reconocido, de lo insondable. Freud propone esto, un mercante, de nuevo, en el ombligo del sueño. Todo sueño, dice Freud, tiene por lo menos un lugar en el cual es insondable, ¿no? Un ombligo por el cual se conecta con lo no reconocido. La dimensión insondable, entonces, resiste a ser interpretada. Es un punto ciego del origen del silencio del lenguaje. No, refiere a lo no reconocido de la represión primaria, lo Urberdrang. Esto es lo que conecta con el ombligo del sueño, ¿sale? Freud dice,
Er sitzt hin auf. Perdón el alemán, pero se trata de, lo traduce así, estar sentado encima como un caballero sobre un caballo. Y de repente, que en ese punto se levante un ovillo, ¿no? Un ovillo lleno de, un ovillo por supuesto enredado, que no alcanzas a desenredar, es en donde la condensación falla, proceso primario, donde la condensación falla y limite la palabra. Y esto es muy interesante porque recordemos uno de los apuntes que subraya Jean-Michel Vaperot sobre el lugar en donde dimite la palabra no puede ser sino el de la locura y el de la violencia. Muy interesante pensar entonces este silencio y lo que desprende, ¿no? Continúo. Entonces, por supuesto, ese ombligo del sueño, ¿no? Es en el lugar en donde se asienta lo no conocido. Los pensamientos oníricos con los que se topan, con los que nos topamos, digamos, en el proceso de la interpretación, en el dispositivo analítico, ¿no? Van, dice Freud, apareciendo como el micelio de los hongos. El micelio son las ramitas que, que digamos que forman el hongo. ¿Ah? Abajo de los hongos, si ustedes lo saben, son como unas ramitas. Bueno, como raicitas. ¿Vale? Y en el punto más denso, ¿no? Aparece ahí una... empieza a aparecer una dislexia ontológica, algo que empieza a resquebrajar las leyes de la gramática, ¿no? Que es imposible de aprender, ¿no? Es el testimonio irreductible de una informa, in-forma. Una informa quiere decir amorfo, informis en latín, con el prefijo in, quiere decir que algo que no tiene forma. Jacqueline Miller le va a llamar en forma, por ejemplo, a el hueco que queda en el de por la caída del objeto A. La locura entonces aparece como un fenómeno de lo unercante, de lo insólito, de lo insondable, como el mar profundo, ¿no? Como riesgo permanente de la libertad, ¿no? Freud lo que propone entonces, ¿no? Es introducir un punto ciego dentro de su trabajo de los sueños, de la interpretación de los sueños, ¿no? Que tiene que ver con un proyecto de escuchar el enigma de lo humano. Recordemos que el enigma de lo humano para él lo propone en tratamiento psíquico, tratamiento del alma, que es el apuntalamiento entre alma y cuerpo. ¿Ah? Como una parte del cuerpo puede ser tomada por el alma. Este enigma que va a desatar en Freud una serie de peripecias y, por supuesto, de ruptura de protocolos, que eso es lo que hizo Freud en realidad, por eso le doy el estatuto de Dupont, porque empezó a romper sus protocolos, ¿no? Como para poder encontrarse con lo insondable de la locura, ¿no? ¿Qué haces con lo insondable de la locura? Lo revelas, no lo resuelves. Resolverlo sería tratar de digamos que la experiencia de las metodologías policiales, ¿no? Desde una inferencia retrospectiva sería como si todas las investigaciones sobre la locura tuvieran los mismos protocolos y trataran de lo mismo. Es decir, como si todos los ladrones tuvieran el mismo modus operandi, ¿no? Así trabajarían. Freud lo que hace con la locura es algo distinto, ¿no? Escucha el silencio, por así decirlo, y desde ahí empieza a dar un lugar en donde emerja la palabra.
ahí aparece entonces el comienzo de la interpretación, ¿no? En ese lugar en donde el saber no puede aprender una verdad, en donde lo inercante aparece, ¿no? Y el sujeto se va desvaneciendo o va apareciendo, ¿no? Tiene, por supuesto, que tomarse en cuenta que lo inercante, Freud y en la técnica psicoanalítica no lo propone, ¿no? Es algo que nos acompaña en todo el proceso y la experiencia psicoanalítica. ¿Por qué nos acompaña? Nos dice Freud que aunque ustedes sean grandes analistas que pueden interpretar todo el sueño de sus analizantes, ¿no? Freud nos conmina al no todo. Aunque podamos pensar que Freud apunta con su regla fundamental al diga todo lo que se le ocurra, ¿sí? Advirtámonos que ese todo lo que se le ocurra para Freud contiene lo inercante que es imposible de decir, ¿no? Y desde este lugar creo que Freud propone, ¿no? Entonces, que nuestras interpretaciones, ¿no? Y nos conmina a que cuando nos trae un sueño, un analizante, hay partes que no son interpretables y que no quedan como deuda. No, no es una deuda. Hay que darle otro estatuto, ¿no? Eso es lo que nos dice Freud. No podemos pensarlo como deuda, más bien hay que darle otro estatuto, hay que darle el estatuto tal vez de lo ininterpretable y de cómo eso ininterpretable se revela, dice Freud, en la interpretación de los sueños. Creo que para ir ya un poco cerrando el abordaje, les platico un poco cómo va el tema de la investigación de la locura. ¿Por qué el tema de la investigación de la locura? Creo que uno de nuestros grandes investigadores de la locura es Freud. Incluso podríamos pensar que es el primero en quedarse callado frente a la locura, ¿no? Pero nos permite, ¿no?, que nuestras interpretaciones, nuestras intervenciones, apunten hacia eso insondable. No con la intención de revelarlo, sino, perdón, no con la intención de resolverlo, sino de revelarlo. Y entonces fíjense cómo aquí hay una postura, una posición ética sobre el uso de la interpretación que Freud lo va a trabajar en los escritos técnicos, ¿sale? Y como les digo, tiene que ver con la posición ética, ¿no? ¿Desde qué lugar interpretamos? ¿Desde qué lugar intervenimos? ¿No? ¿Y cómo puede aparecer entonces ahí las intervenciones del analista en función de tratar de completar, de obtener el saber, ¿no? Aprender esa verdad por medio del saber, ¿no? Cuando es inaprensible, ¿vale? Y desde ahí tenemos aparece un empuje a una metodología policial, incluso en el psicoanálisis, no solo en la academia, una metodología policial o una metodología más de Dupont, que apunta a lo insondable, ¿no? Esto que nos recuerda un poco también, tal vez, nos recuerda un poco también a lo que Jacques Alain Miller nos conmina a pensar como la clínica de lo real, ¿no? Que aparece en Lacan, por supuesto, ¿no? Sin embargo, no es que no coincida, ¿no?, sino que más bien aparece como una dimensión en donde una dimensión epistemológica para las investigaciones, ¿no? Lo inercante entonces es aquello que se encuentra
¿no? El investigador de la locura, ¿no? Como Freud lo encuentra con sus analizantes a lo largo de toda su experiencia psicoanalítica. ¿Vale? Por último, entonces, Lohner Kant aparece en la interpretación de los sueños con Freud, ¿no? Para darle la construcción, a la constitución, ¿no? Del esquema, ¿no? Vamos a decirlo así, del funcionamiento del inconsciente, un punto, ¿no? Un punto ciego, innombrable, ¿no? Que permite que esto sea inconsistente e inaprensible, ¿vale? Y esto es fundamental para nosotros, porque en el momento en que se vuelve inaprensible, se vuelve inconsistente, ¿no? Nosotros, como dice Lacan en el texto de mi enseñanza, ¿no? Cada vez se vuelve un poco más difícil, ¿no? Terapeutizar el psicoanálisis. Se vuelve más difícil poder decir, ah, claro, el inconsciente es esto, ah, claro, la pulsión es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque para Freud la anomalía tiene un valor epistemológico que permite, ¿no? Posicionarse frente al funcionamiento de todo el sistema, ¿no? Y es a partir de eso, ¿no? Freud lo trabaja con las afasias, ¿vale? Es uno de sus primeros trabajos. Se pregunta por qué hay afasias que no tienen que ver con lo orgánico. Él le llama afasias simbólicas en ese momento. ¿Por qué hay un punto de detenimiento del lenguaje? ¿A qué los invito? Porque ya creo que se me acaba el tiempo. A que tomemos en cuenta esto insondable dentro del análisis, que lo tomemos en cuenta dentro de nuestras investigaciones y que le demos el lugar que debe de tener, no como algo en deuda, no como algo que entonces no hay que hacer nada porque es insondable, ¿no? Sino es en donde aparecen puntos claves, por ejemplo, la elección, ¿no? La elección de la neurosis es insondable. No podemos llegar a ese punto donde dijimos, ah, esa, ¿no? Hay cosas insondables y hay que darle ese estatuto, ¿no? En tanto que la condensación se detiene, ¿no? Es decir, el lenguaje, la metáfora se detiene, ¿no? En llegar a ese punto, entonces, es bordear un agujero negro. Bueno, ahí se detiene la interpretación, ¿no? Y creo que ese límite de la interpretación también es el origen de la interpretación, también es el otro lado de la interpretación, ¿no? Es decir, en el momento en el que aparece lo unercante para Freud, es decir, lo insondable, se queda callado, ¿no? Y entonces puede aparecer, ¿no? También un borde que permita testimoniar, ¿no? Eso que es insondable. Y por eso también tenemos el psicoanálisis, por eso dice Jacques-Alain Miller, en todo el mundo es loco, ¿cómo podemos transmitir algo intransmitible? ¿No? Bueno, creo que Freud lo propone desde este concepto de lo unercante, que hay que trabajar más, ¿vale? Que hay que tomar como más atención en dónde aparece, ¿no? Desafortunadamente las traducciones no lo colocan, ¿no? Entonces el trabajo se vuelve como más complicado porque habría que detectar cómo y en dónde aparece eso unercante, que además debe un poco su construcción a lo inconceptualizable,
¿eh? Entonces, trabajar lo inconceptualizable en psicoanálisis es trabajar lo ininterpretable, ¿no? Y eso aparece en toda experiencia psicoanalítica. Por lo tanto, habría que darle más lugar a eso dentro de nuestros trabajos, jornadas, cárteles, formaciones, etc. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, seguramente más adelante vendrán algunas preguntas y algunos comentarios sobre la exposición. Pero por ahora avanzaremos a la siguiente ponencia, que lleva el título de Una interpretación fundamental, la de los sueños, por parte de la doctora Radaeli. Pero antes me permito compartirles una breve reseña curricular de la doctora. Estudió la carrera de medicina y la residencia de especialización en medicina familiar en Brasil. En México realizó la maestría de medicina social en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Xochimilco, titulándose con un trabajo sobre la atención primaria de salud en Nicaragua. Ha realizado investigación sobre la salud colectiva en la Secretaría de la Salud, tanto en Brasil como en México. Realizó una especialidad en psicoterapia para adolescentes en el IMPA y la maestría en psicoanálisis en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. Asimismo, llevó a cabo diversos seminarios en el programa del doctorado en el Instituto de Estudios Críticos. Actualmente es practicante del psicoanálisis en la Ciudad de México. Entonces, doctora, adelante, si gusta continuar. Gracias, Fabio, por esta presentación. Sin más demora, voy a pasar a la lectura de un texto que preparé para compartir hoy aquí con ustedes. Y bueno, doy entrada a ello. La primera cosa que quisiera comentar es que rectifiqué el título. El primer título que le di a Tania fue Una interpretación fundamental, la de los sueños. Pero después rectifiqué y puse la de un sueño. Y ahorita van a ver por qué. Tengo un epígrafe que quiero compartir aquí que dice lo siguiente. Es de Jacques Lacan del año de 1955. Y dice lo siguiente. La experiencia del descubrimiento fundamental fue para Freud un cuestionamiento vivencial de los fundamentos mismos del mundo. Y bueno, sigo. Cuando recibí la invitación de Tania y Fernando para participar en este coloquio y escuché el título, inmediatamente como un relámpago pasó por mi pensamiento un texto de Freud, el trabajo con el que el descubrimiento del inconsciente quedó acuñado. Me refiero al texto publicado en el año de 1900, La interpretación de los sueños. Agradezco a ambos la oportunidad de estar aquí y compartir una experiencia de lectura y a todos ustedes que acudieron a este coloquio. Obediente a mi primer pensamiento, busqué el hilo que podría conducirme hacia un determinado recorrido alrededor de la noción que nos lleva a reunirnos hoy, interpretación, en este caso en el campo del psicoanálisis. En la punta de este hilo aventuré una pregunta. ¿Qué caminos abrió para el psicoanálisis el método de la interpretación de los sueños tal como Freud la realizó? Sin más demora, empecé a pensar en posibles entradas. Un camino de escucha, un camino sobre los rieles de las palabras, más tarde con Lacan, de los significantes. Un camino que abrió paso a la lingüística. Porque como dice Lacan en Radiofonía, el inconsciente es la condición de la lingüística. Para andar sobre la pregunta, tomé prestado del mencionado texto de Freud el ejemplo de un sueño, el que llamó paradigmático, dado a conocer para sus lectores como el sueño de la inyección de Irma. No pretendo volver al análisis del sueño ni forzar más interpretaciones de las que ya se han hecho. Dicho sea de paso, a ese respecto, mucha tinta ha sido vertida sobre el papel. En el capítulo 2 de esta obra, Freud nos entrega un sueño propio
para demostrar su posición en una determinada tradición respecto a los sueños. Cual sea, los sueños son susceptibles de interpretación. En esa premisa se ubica Freud. Esa es su posición. Cabe mencionar que Freud venía haciendo una amplia revisión de la literatura científica sobre los sueños. La mayor parte de los autores planteaban que a los sueños no les era dado ser interpretados. La ciencia de su tiempo planteaba que los sueños son derivados ¿de qué? Fenómenos somáticos. De ese modo, no hay nada para interpretar. Freud no se da por vencido. Él también es un hombre de ciencia y quiere demostrar que su método de trabajo comporta un estatuto científico. Y lo más curioso es que es muy curioso esto, porque Freud va a encontrar en la concepción de los sueños de los profanos un punto de coincidencia, porque para esos el sueño sí tiene un sentido y es interpretable, a diferencia de los científicos. En la antigüedad había quienes se dedicaban a hacer interpretaciones. Ya veremos un ejemplo. Esos profanos presentían que el sueño tenía un sentido que sustituía otro proceso de pensamiento y había que encontrar el sustituto para llegar entonces a su significado oculto. Sigo con Freud. Los métodos de interpretación de los profanos suponen dos caminos: el de la interpretación simbólica y el de la técnica del descifrado. Para el caso de la interpretación simbólica, Freud trae el ejemplo del sueño del faraón, 7 vacas gordas, después de las cuales vendrían 7 vacas flacas que se las comerían. He ahí el sustituto de la profecía de 7 años de hambruna en Egipto, que consumirían todos los excedentes dejados por 7 años de buenas cosechas. Desde luego, un método de interpretación que tiende al fracaso. Ya el método de interpretación por descifrado trata el sueño como una suerte de escritura cifrada en que cada signo ha de traducirse, merced a una clave fija, en otro significado conocido, como cuando leemos los manuales de traducción de sueños cifrados de antemano. Ahora, Freud se va a fijar en una variación a este método que corrige su carácter de traducción meramente mecánica. Su lectura de Artemidoro Daldiano le abre una página interesante. Resulta que en una nota al pie de página del libro de los sueños del año de 1914, Freud cuenta lo siguiente. Artemidoro Daldiano, abro comillas, probablemente nacido a comienzos del segundo siglo de nuestra era, nos ha legado el estudio más completo y cuidadoso de la interpretación de los sueños, tal como se practicaba en el mundo greco-romano. Ahí Freud advierte que Daldiano insistió en la importancia de fundar la interpretación de los sueños en la observación y en la experiencia, y separó su arte tajantemente de los otros engañosos. El arte de la interpretación de los sueños es idéntico aquí entonces al de la magia, cual sea el principio. ¿Cuál principio? El principio de la asociación. Entonces, aquí en este punto encontramos a Freud del lado de la magia. Ahora, la interpretación, conforme a lo que enseñaba Daldiano, descansaba en la interpretación del intérprete. Freud recupera para sus lectores lo que fue para él el más bello ejemplo de interpretación de sueños que nos ha legado la antigüedad. El libro se llama Oneirocrítica, de Artemidoro Daldiano. Se trata de un sueño que tuvo Alejandro de Macedonia cuando sitiaba la ciudad de Tiro, parte de una de sus innumerables batallas en su anhelo por conquistar tierras, hacerse de un imperio. Entre otras figuraciones, soñó que veía a un sátiro danzando sobre su escudo. Entonces Alejandro mandó traer a un interpretador de sueños. Su nombre era Aristandro, quien descompuso, dividió la palabra sátiro y dijo, sátiro,
que en griego significa tuya, estiro. Interpretación que, llevada al plano de la realidad, le dictó a Alejandro la decisión militar y política de tomar Tiro. ¿Qué fue lo bello que encontró Freud en este pasaje de Oneirocrítica, sino el jugueteo con las palabras, la alquimia con las palabras, el lenguaje en la escena onírica? Aunque Freud se separa de este método de interpretación en el punto en que finca su descubrimiento en deferir al propio soñante el trabajo de interpretación. Entonces, este es un punto de clivaje, ese es un punto de separación de Freud con relación al método de interpretación como la practicaban esos interpretadores de sueños de la antigüedad. Bueno, es una toma de posición radical frente, es una toma de posición radical para la interpretación del sueño. No se trata de considerar las ocurrencias del intérprete y sí las del soñante. No está por demás decir que a esa altura del texto podemos leer los primeros acercamientos a lo que conoceremos después como asociación libre. Todo ese rodeo, todo esto viene en ayuda para decir que el sueño es interpretable. Y Freud no fue el primero en decirlo, aunque sí el primero en descubrir en el sueño los modos de operación del inconsciente. Ahora bien, ¿qué es interpretar? ¿Por qué el sueño precisa ser interpretado? Interpretar un sueño, dice Freud, significa indicar su sentido, sustituirlo por algo que se inserte como eslabón de pleno derecho, ese es Freud diciendo, con igual título que los demás, en el encadenamiento de nuestras acciones anímicas. El sueño tiene un sentido y con la interpretación se alcanza a conocer un cumplimiento de deseo. He aquí la tesis principal de Freud, que Freud nos dio a leer en 1900. Con la ayuda de Lacan, que nos recomienda sumergirnos en los textos freudianos como textos sagrados, así como Freud lo hacía, vamos a leer que todo lo que alcanzaremos de este deseo serán sus significantes. No, como decía Diego, no para resolver, para revelar. La definición de interpretación a esa altura del texto apela a la búsqueda de un sentido. Freud la encuentra en las palabras, polisémicas, multívocas, sobredeterminadas, abiertas a más de un sentido. Y no podría ser de otra manera, ya que Freud leía de modo espiritual, no dogmático, como un practicante de la judeidad, práctica de lectura que daba a cada texto leído la posibilidad de abrir nuevas ventanas, de crear, de inventar. Lacan en una en radiofonía, una conferencia se me fue ahora la fecha, pero bueno, eso es fácilmente encontrable, habla del judío como alguien que sabe leer. Y así se refería Freud, alguien que sabe leer. Por la letra, que por la letra se distancia de su palabra, encontrando allí el intervalo para hacer uso de la interpretación. Eso dice Lacan. Pero en un sentido muy particular. Una interpretación que dice algo distinto a lo que querría decir, puesta en el intervalo, en una laguna, en una falla, que da la posibilidad de que, del advenimiento de los significantes, de la revelación, como decía Diego, de las formaciones, me refiero a las formaciones del inconsciente, conocidas como lapsus, sueños, olvidos, síntomas y chistes. Una psicoanalista brasileña de nombre Betty Fuchs trae de su lectura de Borges una hermosa figura. Cito, Borges, gran lector de las mil y una noches, dice en Historia de la Eternidad que las noches significan siempre añadir otro dicho al texto, una experiencia de lenguaje inclasificable e inolvidable. Por las noches, fin de cita, por las noches, Sherezada añadía otro relato al texto, con lo que la vida era echada a andar una y otra vez.
El sueño de la inyección de Irma ha dado para la lectura psicoanalítica innumerables noches. Mladen Dollar, en su libro Uno se divide en dos, nos presenta un inventario de lecturas. 6 diferentes modos de interpretaciones al sueño paradigmático. Voy a presentar así, muy resumidamente, este inventario y voy a pecar porque no puedo extenderme, pero recomiendo que vayan a la lectura de este capítulo del libro de Uno se divide en dos, para poner sobre la mesa, porque ejemplifica magistralmente lo que vengo articulando. Se trata de la polisemia de sentido, de la multiplicidad de interpretaciones, de nuevos textos, de voces, voces de todos y de nadie, como dirá Lacan, a propósito de las voces que Freud invoca en el sueño. Y es que una interpretación siempre deja resto. Esto de otra manera, pero Diego también nos traía algo en ese sentido. En los fundamentos del psicoanálisis leemos que la totalidad o la completud no hacen parte de sus postulados. Más bien, si la interpretación deja resto, es precisamente porque no hay posibilidad de completud, de colmar las ansias propias de la experiencia humana. El ombligo del sueño es más bien un ombligo que no cierra, es un ombligo que acoge múltiples ilaciones de pensamiento, el hongo, como decía Diego, y arriesgando un poco más, deja un hilo por donde eso no cesa de no escribirse. Esta es una formulación de Lacan, ya que la interpretación abre el vacío por donde intentaremos incursionar, hablar, contar, narrar y otra vez arriesgar interpretar en el sentido poético y musical como la Jerezada de las Mil y Una Noches. Entrada en la poética, les quiero leer una frase de otro autor que se llama Pascal Quignard y dice así: el alma les deja a los sueños la tarea de desenmarañar las madejas llenas de nudos de las miserias del día. Con las miserias del día, fin de cita, con las miserias del día, de la vida, de la infancia, etc., nos hacemos nudos, madejas de pensamientos inconscientes. Les dado al sueño desenmarañar, interpretar, pasar de un lenguaje a otro lenguaje, de ciertos pensamientos a un lenguaje otro, del pensamiento del sueño al lenguaje figurado o desfigurado más bien. El título de una película, Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras de 2017, nos da la clave. Soñar es en otro idioma, es pasar de un determinado idioma a otro, del idioma de nuestro desasosiego al idioma de las imágenes, que nos dejan perplejos cuando recién abrimos los ojos. Soñar en otro idioma, pasar de uno a otro lenguaje, es ya interpretar. Se trata de tomar la punta de esa madeja y escuchar esas voces dichas en otro idioma. Lo que coloquialmente, o más no coloquialmente, lo que leemos en la interpretación de los sueños, pasar del pensamiento onírico a la imagen. El pensamiento onírico a la imagen. El sueño piensa en imágenes. 2 lenguajes. Pero no para develar el ombligo del sueño, no para darle su sentido, sino para dar a saber de la existencia de ese nudo, de ese ombligo. Entonces, con esto dicho, voy a pasar, como les dije brevemente, por las 6 interpretaciones que da Mladen Dollar, las 6 noches, podríamos decir, si nos atenemos un poco a esta cita de Borges, ¿no? Entonces, la primera interpretación es de la autojustificación y esa interpretación es la que da el propio Freud. Dice que no tiene la culpa. Irma tiene la culpa, Otto tiene la culpa, Leopold tiene la culpa, pero Freud no tiene la culpa. ¿Y de qué no tiene la culpa? Y aquí está diciendo en el tomo 4, ahí van a leer capítulo 2, no tiene la culpa del fracaso
del tratamiento de su paciente. Entonces, ¿será que la histeria existe? ¿Será que no se ha percatado de que hay un sustrato somático orgánico en su dolencia? ¿Eso que presenta Irma viene de algo psíquico o algo somático? Gran dilema que acompaña a Freud en aquellos primeros años de su práctica. Pero no se queda ahí. No se deja atrapar en la disyuntiva de la oposición somático-psíquico. Avanza. Sus historiales clínicos, sus neuróticas de entonces, le ponen sobre la pista del síntoma histérico, que no tiene un sustrato orgánico y al mismo tiempo no es una simulación. Hay algo que está recubierto por ese síntoma. Entonces Freud, a la escucha de sus neuróticas, descubre que hay una verdad en la dolencia psíquica. Esa verdad hay que buscarla en la palabra. Y vemos escrito en el texto del sueño una palabra. La palabra que vemos escrita es solución. Freud propone en su sueño una solución, misma que Irma debate. No era una paciente muy dócil, no acepta la solución de Freud, se niega a ella. Entonces Freud la lleva hacia la ventana y le pide que abra la boca. ¿Qué ve Freud en esa boca abierta? La verdad hay que buscarla en la palabra, pero cuando Irma abre la boca, ¿encuentra Freud allí alguna palabra? No la encuentra. Lo que encuentra es un abismo. La interpretación de Freud a su sueño, esta primera lectura, esta primera noche, siguiendo a Borges, remite a una autojustificación frente al fracaso de un tratamiento, situación que tenía enorme importancia para el propio descubrimiento de Freud y también para el movimiento psicoanalítico, para la inserción del psicoanálisis en la historia del movimiento psicoanalítico que estaba inscrito en ese descubrimiento. Bueno, segunda interpretación. La segunda interpretación quizá nos parezca un poco descabellada, pero viene de una confesión de Freud. Carl Abraham, un interlocutor de Freud en este entonces, le dice a Freud, oye, pero yo no estoy tan convencido de que llegar a si me fue la palabra, pero no logra decir, no logra expresar que el sueño es un cumplimiento de deseo. Eso le dice Abraham porque hay muchos puntos ciegos en la interpretación freudiana. Y entonces Freud le contesta, esto es una carta que Freud le escribe en 1908, y le dice, bueno, es que en este sueño, dice Freud, ojo, hay una megalomanía sexual oculta. Las tres mujeres del sueño, Matilde, Sophie y Ana, son las madrinas de mis hijas y las tengo a todas. ¿Qué tal el comentario de Freud, no? Pero entonces, dice Mladen-Dollar, bueno, si fuéramos a considerar la interpretación bajo esta luz, entonces este sería un sueño de megalomanía sexual. Afortunadamente, Mladen-Dollar no se queda ahí. No se queda en esa lectura tan reducida y abre nuevas preguntas. ¿Será, desde Freud, será que las hijas van a heredar, además del nombre de sus madrinas, su histeria? Lo que interesa en ese punto es una especulación que el autor aventura. Tal vez esa supuesta megalomanía sexual sea el telón de frente de otra preocupación que atañe a la naturaleza de la histeria, sus causas, sus mecanismos y su terapéutica. Esa es la segunda. Vamos a pasar a la tercera, pero con algo sí que quiero mencionar en este punto. No vamos no se trata de que impugnemos o nos afiliemos a ninguna de ellas. Todas tienen un hilo por donde se puede jalar, un hilo de pensamiento por donde se puede jalar y pueden dar frutos, digamos así, a la lectura. Multívoca, polisémica,
a ese texto que se puede decir cuando se abre un texto, a estos otros textos que se pueden decir. Seis interpretaciones son un ejemplo de ello. Seis nuevos textos. Pero bueno, la tercera interpretación es la que llama transferencial. Yo no sé cuánto tiempo tengo todavía. 8 minutos, doctora. ¿8? Entonces tendré que cortar, porque creo que no me va a alcanzar el tiempo de llegar hasta el final. Tercera interpretación. Aquí desfilan los colegas de profesión de Freud, los médicos a los que Freud apela para que den su opinión. Breuer, compañero de las publicaciones de estudios sobre la histeria, Oscar Rie, Ludwig Rosenstein. Estoy solo citando los nombres. Pero quien no aparece es Wilhelm Fliess, que era, digamos, el principal actor en este sueño. Gran interlocutor de Freud. Se dice también que Freud tenía una transferencia con Fliess. Una transferencia en el sentido como la entendemos en psicoanálisis. Sucede que esa transferencia quedó avalada tras la intervención que Wilhelm Fliess realizó en una paciente, porque se programó una cirugía que se realizó en febrero de 1895. La intervención se complicó porque una gasa de más o menos 30 centímetros quedó en el lugar de la cirugía y la paciente casi pierde la vida con esto. Entonces la transferencia ahí empezó como a flaquear, ¿no? Pero aún así hay varias cartas, muchas cartas que dan testimonio de que Freud todavía intentaba sostener esta transferencia con Fliess. Finalmente sabemos que después de 3 años de esto la relación se termina. Entonces, ¿por qué justifica y desculpabiliza a su amigo por este acto médico fallido? Porque tiene que sostener a este sujeto supuesto saber. Voy a citar a Mladenov. Dice, la autojustificación no es la autojustificación de la vanidad herida de Freud, digamos así. Se trata más bien de una justificación mediada. El soñante puede justificarse a sí mismo solo en la medida en que logre justificar al otro, en este caso Fliess, y mantener su condición de la cual depende, en que logre proteger a esa figura de saber y conservar su fe en el otro sin falta. Entonces, bueno, ahí está la cuestión transferencial puesta en el sueño, ¿no? Ahora, hay algo bien interesante en esa altura de la lectura, porque leyendo a Lacan, encontramos que un autor de nombre Erik Erikson hizo un análisis del sueño de la inyección de Irma y apunta a algo que estaba como medio dejado de lado, que era el embarazo de la mujer de Freud cuando Freud soñó esto, que tenía aproximadamente 4 meses y medio de embarazo. Entonces Erikson dice que para Freud el embarazo más importante no era el de su mujer en ese entonces, era el que él tenía con Wilhelm Fliess, un embarazo de orden espiritual. Voy a leer rápidamente la cita de Mladenov, que dice lo siguiente: el sueño de la inyección de Irma es entonces un sueño transferencial en el que Freud intenta concebir al psicoanálisis junto con Fliess y le importa mucho más este embarazo que el de su mujer, que resulta trivial en comparación con el embarazo espiritual cuyo hijo vino al mundo con el nombre de psicoanálisis. Paso a la cuarta interpretación, la llamada feminista. Solo la voy a citar porque ya me queda poco tiempo. En donde hay por lo menos 2 grandes grupos de lectura feminista. Una que está, digamos, en el mismo campo de interpretación freudiano sobre la culpabilidad, la autocrítica, la autojustificación a causa del fracaso terapéutico. Pero hay otra que habla de la imposibilidad de conocer ese ombligo del sueño.
ese deseo histérico que hace, voy a citar a Mladen Dolar, añicos a la posición del control terapéutico. La posición no escindida y salvaguardada del saber médico. Y Freud puede dar a luz al psicoanálisis solo en la medida en que deja de poder controlar el curso del deseo histérico. Esa es una lectura feminista. Tendría mucho más que comentarles, pero vamos, seguimos. La quinta interpretación tiene que ver con una identificación de Freud con su paciente Irma. Una identificación por el lado de Freud preocupado, inquieto por su propia salud. Y entonces, en esa medida se habla de una identificación con Irma. Vamos a la sexta. A la sexta, que es la interpretación, no interpretación, la lectura, más bien, de Lacan. Porque Lacan dice que va a trabajar con el sueño más la interpretación que da Freud. Él no va a construir otra interpretación. No, él va a trabajar con la que da Freud. Entonces, la llamé el arribo a lo simbólico. Para esto, trabajé también dos clases del seminario, el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Bueno, Lacan continuará la lectura de este sueño con algo sorprendente. Además de acompañar la lectura de Dolar, de Mladen Dolar, les comento que trabajé esas dos clases. Propone una pequeña experiencia. Miren qué interesante esto. Lo que está proponiendo Lacan es una experiencia de lectura sobre el sueño, en donde desde lo imaginario, lo figurado, hace arribar a lo simbólico. Una primera entrada a esto es cuando nos dicen, fíjense bien, la palabra solución es ambigua. Tanto puede ser la solución de un conflicto, como puede ser la que sueña Freud, que es la inyección de una solución, precisamente, de un medicamento. Entonces, ahí ya hay una ambigüedad, ahí ya hay algo de, hay un arribo de lo simbólico en esta ambigüedad. Pero Lacan avanza y ubica dos puntos de acmé en el sueño. El primero de ellos es cuando Irma abre la boca a petición de Freud porque quiere ver. Freud quiere ver, tiene necesidad de ver, de saber qué ve en el fondo de esa garganta. Cuando yo les dije que Freud llama a Irma a la ventana y le pide abrir la boca, ¿qué ve? Miren lo que Lacan dice, un espectáculo horroroso. Cito a Lacan, la carne que jamás se ve, el fondo de las cosas, el revés de la cara, del rostro, la carne de la que todo sale en lo más profundo del misterio, en este caso el órgano sexual femenino, la carne sufriente, informe, cuya forma por sí misma provoca angustia. Lacan ubica en este punto de angustia de Freud el primer punto de acmé, el punto culminante, el primer punto culminante del sueño. Entonces dice, ahí opera algo con el yo de Freud. Ahí Freud se descompone porque queda sobrecogido por la angustia. Entonces, hay pues aparición angustiante de una imagen que resume lo que podemos llamar revelación de lo real en lo que tiene de menos penetrable, estoy citando a Lacan, de lo real sin ninguna mediación posible, de lo real último, del objeto esencial que ya no es un objeto sino algo ante lo cual todas las palabras se detienen y todas las categorías fracasan. El objeto de angustia por excelencia. Ahora, es interesante porque Lacan, retomando a Erickson de nuevo, dice, aquí hay algo muy, muy llamativo y nos lo dice Erickson. ¿Por qué Freud no despierta? ¿Por qué en este punto de angustia máximo Freud no despierta? Y dice Erickson, bueno, perdón, es la pregunta de Erickson.
¿Por qué Freud sigue soñando? Entonces Lacan dice, ah, pues es que tiene agallas. Lacan tiene agallas, Lacan quiere continuar soñando porque, digo, Freud quiere continuar soñando porque necesita demostrar su tesis de que el sueño es un cumplimiento de deseo, que el sueño es interpretable y lo que viene con la interpretación se alcanza a conocer un cumplimiento de deseo. Esa es su tesis y sigue soñando, según Lacan, porque tiene agallas, porque quiere demostrar que esa tesis tiene un estatuto científico. Pero bueno, entonces, justo en ese momento de la mayor angustia, en donde Freud, con su yo descompuesto, sigue soñando, convoca, hace una convocatoria, convoca a la asamblea de los que saben quiénes son los médicos, sus colegas. Entonces ahí empiezan a discutir el caso de Irma y que la inyección y que si la jeringa estaba contaminada y entonces por qué Irma no se cura y entonces será que su neurosis, su tratamiento de la neurosis tiene sustento científico. En fin, muchas preguntas que vienen ahí, o sea, todo un, ahí sí las palabras empiezan a aparecer, pero después de toda esta metonimia, digamos así, que Freud nos lo describe, viene una cuestión muy importante. Aparece una palabra en el sueño de Freud, y esa palabra es trimetilamina. Pero esa palabra viene de un deslizamiento metonímico, por decirlo así, que viene de propil, propilena, hasta que aparece trimetilamina. Entonces, lo que leemos con Lacan es que no se trata de dar un sentido a la palabra trimetilamina. Se trata de que Freud da el paso con esa palabra porque ella nos da la clave del sueño. Es decir, ¿cuál es la clave del sueño? Es la palabra misma. No lo que significa trimetilamina, sino que emerge una palabra. La única palabra clave del sueño, dice Lacan, lo estoy citando, es la naturaleza misma de lo simbólico. Voy a citar nuevamente a Lacan. En el sueño de la inyección de Irma, en el instante en que el mundo del soñante se sume en el mayor caos, cuando ve la boca abierta de Irma y se sume en la angustia, entra en juego el discurso como tal, independientemente de su sentido, puesto que es un discurso insensato. Se ve entonces al sujeto descomponerse y desaparecer. ¿Qué queda? Queda un sujeto acéfalo, una hidra a la que Hércules corta todas las cabezas. Pero en ese momento se dejan escuchar las voces de los colegas de Freud, que Freud convoca. Y ahí hay que poner oído para escuchar la siguiente formulación de Lacan. Todas esas voces son voz de nadie. Nadie, un vacío, a partir de lo cual la fórmula trimetilamina puede hacer aparición. Es decir, la palabra puede ser aparición. Y esa palabra, dice Lacan, no quiere decir nada. Solo quiere decir eso, que es una palabra. Un coro de voces habla. Una polifonía, al mismo tiempo voz de nadie, voz que no coincide con ningún yo. Con ayuda de Lacan, podemos leer en este punto el ingreso en el orden simbólico, la entrada al orden simbólico. Cito a Lacan, no hay otra palabra, otra solución a su problema que la palabra. A ese punto quería llegar. Una interpretación no viene a llenar el hueco del sinsentido. Al contrario, viene a aparecer como puro sinsentido, como significante llano, un significante que no significa nada. Porque con Lacan también hemos leído que un significante por sí solo no representa nada, solo representa al sujeto frente a otro. Tiene que haber otro significante. Bueno, resulta que al final de esta clase, ya voy a terminar, Lacan
hace hablar a Freud. Hace hablar a Freud y de la boca de Freud saca algo verdaderamente poético. Les quiero compartir. Dice lo siguiente: soy aquel que quiere ser perdonado por haber osado empezar a curar a esos enfermos, a quienes hasta hoy no se querría comprender y desechaba curar. Soy aquel que no quiere ser culpable de ello, porque siempre es ser culpable transgredir un límite hasta entonces impuesto a la actividad humana. Mi ambición, dice Freud, bueno, aquí Lacan haciendo hablar a Freud, mi ambición fue superior a mí. La jeringa estaba sucia, no cabe duda. Y precisamente en la medida en que lo he deseado en demasía, en que he participado en esa acción y quise ser yo el creador, no soy el creador. El creador es alguien superior a mí. Es mi inconsciente. Esa palabra que habla en mí, más allá de mí. Fin de cita. Lacan entonces hizo hablar a Freud. Le abrió la boca a Freud. Bueno, por aquí yo creo que tenemos que terminar. Y pues nada, muchas gracias por la escucha y el acompañamiento. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Agradecemos su participación. Pues bueno, vamos a comenzar con el espacio de preguntas y comentarios. Hay algunas en el chat. Voy a leer la primera, que es para el maestro Diego. En este mundo que nos ha tocado vivir, considero que todos tenemos cierto nivel de locura, tomándola como alienación. Noam Chomsky nos dice, ya no puedo... Ay, perdón, me fue. Ya no se puede controlar a la gente por la fuerza y por tanto, para que no perciba que está viviendo en condiciones de alienación, opresión, subordinación, etc. Es necesario modificar su conciencia. Se nos está condicionando nuestra subjetividad. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué referentes acudir? Ejemplo, la guerra de Ucrania. Me acordé, ¿no? Alejandro, te recomiendo que le eches una vuelta a un texto que se llama La sana locura, de David Pavón Cuellar. David Pavón es un marxista lacaniano de la Michoacana, ¿vale? Y en ese texto David Pavón va a trabajar el libro de Hannah Arendt, de Eichmann en Jerusalén, Ensayo sobre la banalidad del mal, ¿no? Porque, claro, Hitler solo uno, Eichmann, pues podemos ser todos, ¿no? Acuérdense que Eichmann, lo que está diciendo David Pavón, va a decir, bueno, es terriblemente, atrozmente normal. Ese es el gran problema. Para David Pavón, la normalidad aparece en lo atroz, ¿no? Esto es súper interesante porque él empieza a hablar sobre la normopatía. ¿Vale? Y va a poner al trabajador burgués, ¿vale? Como ese normópata alienado, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría un poco recomendar. Y lo de la locura por niveles, ¿no? Pues el Lacan es un desanudamiento, ¿vale? Y todos estamos propensos al desanudamiento, ¿no? Un lapsus es un desanudamiento. O sea, en el nudo, digamos que el lapsus se abre y luego se vuelve a cerrar. Esto, digamos, para Lacan es el desanudamiento del registro, es la locura. Y lo que hacemos en análisis es desanudar. Es súper, súper interesante el tema de la normopatía, porque es lo que decíamos hace ratito de entre más libre te sientes, que es un poco la tesis de Byung Jung Han, ¿no? Entre más libre te sientes, más alienado estás al ideal. Bueno, no sé, creo que con eso, porque si no nos da tiempo, pero está chido, la pregunta me gusta. Gracias.
Hay una pregunta por parte de Lilibet para la doctora Sonia Radelli. En la práctica psicoanalítica, en ese aspecto interpretativo, ¿cuál es el límite de la interpretación considerando que en el análisis siempre se encuentra material para continuar? Claro, si es que podemos hablar de la existencia de un límite. Ah, qué cosa más compleja esta, ¿no? De un límite de la interpretación. Por supuesto que en psicoanálisis hay un momento que no se sabe cuándo, ni cómo, ni a qué hora, no tiene que ver con una cronología, se llega uno al fin, un fin de análisis. Eso existe, no puede ser interminable. Un psicoanálisis, una experiencia, una práctica analítica de habla no puede ser interminable. Tiene que haber un tope. Ahora bien, esto no quiere decir que no sigamos contando historias. Las noches de Borges. Las noches de Borges van a continuar siendo dichas. Esto que es pulsional y lenguajero va a continuar. La experiencia de habla, del decir, va a continuar sin pretensión de que esto nos lleve a una otra interpretación más. Sin esa pretensión, sino con la pretensión de mantener la vida, que era lo que hacía Sherezada. La vida se mantenía, lo pulsional y lo lenguajero permitían que la vida continuara. Entonces, por ahí yo podría pensar un poco en la pregunta. No creo que esto sea una respuesta, pero me gusta la idea de la revelación más que solución. ¿Qué tanto somos? Somos dados a la experiencia de la sorpresa, de la revelación, del hallazgo, de esas experiencias que nos dejan asombrados. Freud mismo, cuando estaba asombrado, él mismo estaba perplejo, sorpreso con su descubrimiento. En uno de los prefacios a la interpretación de los sueños, él dice, un insight como esos solo cabe en la vida una vez. ¡Sorpreso! Y la sorpresa es algo que hace andar la ciencia. Científicos, escritores, en fin, artistas, crean en la laguna misma de aquello que los viene a sorprender. Entonces, ¿en qué momento una interpretación se detiene? Depende, porque si pensamos una interpretación como algo que resuelve, ahí siempre hay un límite, pero si pensamos como algo que revela más allá de la experiencia psicoanalítica, creo que en el camino nos vamos a encontrar con muchas sorpresas y muchos hilitos de pensamiento por donde andar, más que interpretaciones. Muchas gracias, doctora. Por parte del maestro Fernando, para Diego, el método de Dupin es inductivo, es decir, va de lo particular a lo general. Se dice que Freud avanza a lo Dupin. ¿Podríamos pensar que el método freudiano de investigación es inductivo y no aspira a ser deductivo, que es el propio de las ciencias del espíritu? Ah, está buena. Está interesante. A ver, para el psicoanálisis es parte de la experiencia, ¿no? Es causal. Porque Freud se propone determinar los síntomas están determinados para Freud. Entonces, sí,
es inductivista por parte de la experiencia, y digamos que hasta le podríamos a completar como Alfredo Eldersheim la completa, hipotético inductivista, ¿va? Porque se parte de una hipótesis, la del inconsciente. ¿Va? Hasta ahí podríamos pensarlo. Yo recomendaría que nos echáramos un clavado en Irme Lakatos, cuando propone que no es suficiente ni esencial que sea falseable, porque acuérdense que para Popper el psicoanálisis no es ciencia, ¿no? Pero Lakatos propone la heurística negativa, ¿vale? Heurística es como eureka, ¿no? Es negativa porque para el psicoanálisis todo vuelve en su retorno, ¿no? Y dice Eldenstein, hay que avanzar hacia una heurística positiva, no volver a Freud. El fracaso de la enseñanza de Lacan es el retorno a Freud para él. Está fuerte, ¿no? Lo interesante de la heurística positiva es que nos llevaría a pensar algo súper interesante, la abducción de Charles Sanders Peirce. Para Charles Sanders Peirce, que además Lacan lo va a ocupar, por supuesto, después, lo único que puede hacer, lo único que puede provocar, ¿no? Conocimiento es la abducción, y es diferente a la inducción y a la deducción. Difícil trabajarla, pero se trata justamente de este proceso de integración, ¿no? Un proceso de abducción puede ser un relato, por ejemplo, el relato de Nigel Barley en El Antropólogo Inocente, cuando regresa de estar en la comunidad doguaya y dice, soy un alienígena inglés. Ya no soy inglés, ya no soy doguayo. ¿Quién sabe qué soy? ¿No? Porque hay una aprehensión de otras formas, de otros sentidos que transforman al sujeto, ¿no? Entonces, bueno, sí, a ver, si seguimos el tema de Dupont, claro, el tema es el de Dilthey, ¿no? Acuérdense que las ciencias del espíritu es la comprensión, no la explicación, ¿no? Y sí, iríamos como en función de un método hipotético inductivista, ¿no? Pero tendríamos que aspirar a un proceso de abducción en donde el conocimiento, justamente esto que marcaba Sonia muy bien, ¿no? Los epicentros del conocimiento, entonces son la perplejidad, el asombro y la sorpresa. Si no, no hay conocimiento, ¿no? Si no, no hay proceso de conocimiento. Entonces, que creo que Dupont, si leemos a solo Dupont, sí es inductivista, pero lo interesante del cuento es todo el tiempo llevar, ¿no?, al narrador. Porque Dupont va muy sosegado, muy claro, digamos, pero el que va dudando, el que muestra, el que lleva la duda, es el narrador, y entonces juntos hacen como una tensión entre el sosiego y el desasosiego, que es justamente revelar o resolver el enigma. Por ahí. Está bien chido, ¿eh? Nos tenemos que meter duro, recio. Es epistemología, me gusta. Muchas gracias, maestro. Hay saludos por parte de Eugenia, por parte de agradecimientos también, por parte de Vero, agradecimientos también por parte de Rosa María. Hay una pregunta más, hay un comentario por parte de Oscar Blas, pero me brinco para la pregunta, ¿vale? Para el maestro Diego Bernal, ¿me podría ampliar sobre esto que mencionó? De que el loco se siente libre y la locura es un punto límite donde la libertad se detiene? Sí, a ver, Lacan recurre a Hegel también para hablar sobre la locura. Recuerden que en la doctrina de la locura de Hegel va a haber un momento que es la bella indiferencia, ¿no? Una forma de la locura.
La otra es la infatuación, el delirio de infatuación, ¿no? Para Lacan, el rey que se cree rey está igual de loco que el loco que se cree rey. ¿Vale? Para Lacan hay un delirio de infatuación que Freud le llama el yo. ¿Ah? Va a aparecer, ¿no?, justo la posibilidad, ¿no?, de sentirte que cumples con lo obligado, ¿no? Y esto es muy interesante porque la única instancia psíquica que Freud propone, ¿no?, para pensar lo social, en diferentes textos, puntualmente en el malestar, en la cultura, es el superyo. Parece, ¿no?, que la apuesta que nos está proponiendo Lacan con la idea de Hegel y la locura es que en el momento en donde te sientes más libre y que estás cumpliendo con todo lo que debes de hacer, es porque estás cumpliendo con el ideal, ¿no? Y entonces ahí estás bajo el amo, ¿no? La locura aparecería entonces, ¿no?, en ese momento para Lacan, ¿no?, como la bella indiferencia, como el delirio de infatuación, ¿no?, y como la alienación al ideal, ¿vale? Que es un poco lo que hablábamos del normópata con David Pavón, ¿no? Ahí aparecería un poco el tema de la locura pensando desde Hegel. Luego Lacan va a decir, ok, esto permite hablar de que la locura es un fenómeno de lo humano, ¿no?, que aparece porque tiene que aparecer un límite del lenguaje, ¿no?, un agujero del lenguaje, ¿no? Y entonces la locura como fenómeno de lo humano, como fenómeno del lenguaje, tiene que ver con el detenimiento de las palabras, ¿no? Por eso decía hace ratito, donde dimite las palabras. Recordemos que el res cogitans de Descartes, ¿no?, es una forma de existir no referenciado a ninguna materialidad más que a la de las palabras. Entonces hay un punto de detenimiento de las palabras, ¿no?, en donde no se le puede dar nombre a la experiencia. Palabra, sentido. Hay un punto en donde en el momento de crisis es mucho más claro en la psicosis, porque es mucho más proclive el desabrochamiento o el desanudamiento, ¿no? Sí, y en una crisis, ¿no?, de desanudamiento, justo das cuenta de que la palabra no alcanza. Creo que Tania quiere comentar algo. De entrada, felicitarlos, ¿no? Son ponencias que dan para, que tienen un largo aliento, ¿no? Y también preguntarles a ambos cuáles son sus consideraciones en relación a esta revelación. Si señalamos que se revela algo de la verdad, del orden de la verdad, vía una experiencia, ¿no? Y ¿de qué tipo de experiencia hablamos en psicoanálisis en relación a esa revelación? Toda vez que bajo estas claves habría una vinculación con la experiencia mística, por ejemplo, ¿no?, con lo que tiene que ver con la locura que ha mencionado Diego en esa clave, pero también con una suerte de desciframiento de parte de esa verdad bajo otros medios, como es el caso de los sueños, ¿no?, del material onírico. Entonces, ¿en dónde situarían ustedes esta revelación vía qué tipo de experiencia, ¿no?
Si quiere usted primero, doctora. Hola, ay, es que había apagado el micrófono. ¿Dónde se ve la revelación? ¿En qué tipo de experiencia? En un momento yo mencioné muy de pasada las formaciones del inconsciente. Esos chistes, esos lapsos, esos sueños que cuando nos situamos en, cuando de ahí jalamos, digamos, un hilo de pensamiento, podemos encontrar algo que venga a operar como una revelación. En los carriles de la metonimia, alguna metáfora puede ser elaborada, tal vez, o no elaborada, pensada, pero elaborada en el sentido de que aparece, de que surge, de que emerge. Puede ser encontrado eso en el campo de la ciencia, en el campo del arte, en el campo de un sujeto hablando en el diván, en el campo de experiencias en el teatro, en la escritura. Esa posibilidad de asombro es la posibilidad misma del sujeto de situarse frente a eso que no explica, no le da la respuesta, pero puede mantenerlo en el curso de aquello que, de su pasión, por decirlo así. Ahora, yo quisiera, hay un autor que se llama Didier Weil. Él, entre otras cosas, hizo un libro en donde recopila experiencias de analizantes de Lacan, se llama Quartier Lacan, y habla mucho Didier Weil del asombro. Entonces dice algo interesante, quiero leerles esto. Freud en innumerables ocasiones habló de su asombro frente a sus propios descubrimientos. Y ahora abro cita. La posibilidad de que un sujeto se asombre de lo que no asombra a nadie es sin duda la palanca en la cual se apoyaron desde siempre aquellos cuya mirada sobre el mundo ve algo absolutamente nuevo. Esa aptitud para el asombro. Freud asombrado frente a aquello que sí era culpable. Es decir, ¿de qué era culpable? Del descubrimiento del inconsciente. Ya, esto sería, digamos, para continuar. Gracias, doctora. Yo coincido con la doctora en esto que menciona. Yo puntualmente lo propongo en la práctica de escribir, le llama Noel Dietrich. Noel Dietrich, en una de sus entrevistas, va a hablar sobre la pulsión de escribir, súper interesante. Le da el estatuto de pulsión al escribir, y es que habría que pensar que el escribir tiene que ver con una acción de apuntalamiento, ¿no? Acción del cuerpo apuntalado, ¿no? Y que la pulsión está ahí, ¿no? En algo. La práctica de escribir hace un objeto que es la escritura, ¿no? Lo que podemos pensar es que en el momento en el que se propone la escritura, por eso habría que pensar que importante es la escritura psicoanalítica, ¿no? O sea, escribir, ¿no? Porque en el momento en que se propone la escritura, creo que es un lugar muy proclive donde se precipita la dimensión enigmática de nuestros objetos de estudio. La locura no es la única dimensión enigmática, la sexualidad, la muerte. Bueno, Freud nos pone los enigmas de lo humano, ¿no? Así, y lo propone en la infancia. Acuérdense cuando habla de la pulsión epistemológica en los chicos, puntualmente también en Hans y en Da Vinci, ¿no? Creo que
podemos pensar que lo revelador, ¿no?, también es en el proceso de escritura para Freud. O sea, porque escribir es leerse también, ¿no? Y entonces en el momento en el que escribes estás tomado por el lenguaje, ¿no? Y se revela algo, ¿no? Es como en el proceso de estético, ¿no? Esto lo trabaja un profesor de la Autónoma de Madrid que se llama José Cuesta Abad, ¿no? En un textito que se llama Poema y Enigma. Para él, el enigma del lenguaje está puesto en la poesía. Y la revelación es la poesía, porque la poesía es el límite del lenguaje, ¿no? O sea, solo los poetas, como diría Freud y Lacan, que siempre anticiparon, o sea, siempre vieron al arte y a la estética como anticipando todo el campo científico, podríamos pensar ahí en la poesía, ¿no?, como una forma de plasmar una revelación, ¿no?, que es muy diferente a resolver, justamente. Esto es, quiero contar una anécdota de un amigo que es escritor, un gran amigo que es escritor. Él se subía a las combis y a los micros a leerles poesía a los microbuseros, diferente a lo que hacen muchos snobs, ¿no?, solamente en ciertos lugares. Él se iba con los microbuseros y los taxistas, y los microbuseros y los taxistas le decían: mira, güey, yo no entendí ni madres, pero sentí el putazo. Bueno, podríamos pensar que, ¿no?, habría ahí algo en la experiencia estética al revelar un enigma, ¿no? Convoca también a otros, ¿no? Por eso también Freud es un gran revelador de enigmas, ¿no? Y no resolvedor. Perdón, no existe la palabra, pero quería seguir el hilo, ¿no? Que no resuelve, pues. Freud no resuelve, revela, nada más. Por eso sus casos son reveladores. No resuelven la histeria, no resuelven la fobia, no revelan justamente algo de lo que está operando ahí, ¿no? Entonces creo que en un ejemplo más de los que dijo la doctora sería en la práctica de escribir. Muchas gracias, maestro. Ya nada más hay unas preguntas y se nos puede apoyar con el nombre del autor. Pero bueno, agradecemos mucho las presentaciones a los ponentes. Agradecemos también, les haremos llegar su reconocimiento y agradecemos también la participación de todos. Los invitamos a la siguiente mesa del coloquio, que sería el día de mañana por la misma liga. Pero...